fieles hermanos, hermanas de San Esteban, estoy muy feliz de compartir hoy la video en frente de la Iglesia de la Santísima Trinidad. El Evangelio de hoy, San Lucas 19, versos 1 a 10, trata como el domingo pasado de un cobrador de impuestos, Zaqueo. Nos encontramos en la ciudad de Jericó, que es una ciudad bastante importante sobre la carretera de Jerusalén. La historia de hoy se trata de Zaqueo. Zaqueo es el jefe de los cobradores de impuestos. Se recuerden que todo el verano el paseo en el Evangelio de Lucas trataba de curaciones milagrosas y de dinero. La historia de Zaqueo. ¿Quién es Zaqueo? Es aún peor que el del domingo pasado, porque es el jefe de los cobradores. Zaqueo es discriminado físicamente, es pequeño y tuvo en su vida que soportar muchas burlas. Lo compensó convirtiéndose cobrador de impuestos y opresor fiscal. Zaqueo tiene una curiosidad para ver a Jesús, la celebridad del momento. Para ver, sube en un árbol, como los fanáticos de fútbol sobre los faroles al volver los vencedores de la Copa del Mundo de fútbol. Espectacular giro de los acontecimientos. Zaqueo esperaba sencillamente ver a la estrella de moda del momento y Jesús le pide que baja del árbol para ir a cenar en su casa. Evidentemente, todos los que se creen perfectos reprochan a Jesús, como de costumbre, ir a la casa de un pecador. Zaqueo quería ver a Jesús, pero la multitud es un obstáculo. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor nos impiden ir a Cristo? ¿Cuántos nos ayudan, al contrario, en este encuentro? Cada día Jesús desea entrar en nuestra casa, la mía, la suya. Abramos nuestras puertas y nuestros corazones y, como Zaqueo, comencemos a cambiar un poco de vida. Porque espontáneamente el jefe de los cobradores de impuestos cambia de comportamiento. Él era un estafador codicioso. Ahora se vuelve generoso y honesto. No era la primera vez que Jesús salía con marginados sociales. Hay que leer Lucas 15 y 18. ¡Qué fructífero encuentro! Zaqueo pasó de la curiosidad a la fe. Como judío, Zaqueo era hijo de Abraham. Pero después del encuentro con Jesús, añade una paternidad espiritual. Se arrepiente de sus pecados y actúa en consecuencia. Es la gran transformación de un hombrecito. Zaqueo no pide un milagro egoísta. Cristo, dame 25 centímetros de más, un poco más de alturas. Zaqueo podría haber renunciado al plan de ver Jesús. Al contrario, no tiene miedo del ridículo, encaramado en un árbol como un niño. Zaqueo buscaba a Jesús, pero es Jesús que lo encuentra y que hasta sabe su nombre.
Mensaje de la parábola. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿De qué manera? Por la cruz y la resurrección. Dentro de pocos días, Jesús entrará en Jerusalén y para él quedará una semana de vivir. Aunque el Evangelio nos enseña que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos, Jesús puede todo y salvar incluso a un rico si él se arrepiente de sus pecados. Venid a Jesús como niños, trepando a los árboles. Zaqueo es el último converso antes de la cruz. No falten nunca a la cita que nos ofrece Jesús. Recibámonos, pero es Él quien nos invita. Amén.